Bueno, en primer lugar, agradecer por la invitación. Siempre es importante para el trabajo que nosotros sabemos poder dialogar con los diversos actores que están involucrados en la solución de las cosas. En particular, el tema de cambio climático entendemos que es un tema bastante complejo y su complejidad, que es algo que creo que a lo que los peruanos estamos acostumbrados en nuestra vida diaria, somos complejos en términos de nuestra biodiversidad, en términos de nuestra riqueza cultural, y creo que eso es algo que, al menos en la experiencia que yo he tenido a nivel global, en algún momento de mi vida, es algo que nos ha caracterizado y que creo que es bien importante recoger. Entonces, el tema del cambio climático, como es complejo, como es diverso, creo que puede aprovechar esa forma de ver las cosas. Entonces, voy a compartir aquí con ustedes dos grandes temas. Uno es el relacionado a los temas de las contribuciones específicamente, y otro que también está muy vinculado, que tiene que ver con el marco de transparencia que se establece en el Acuerdo de París y cómo es que el Perú está preparándose para eso. Y digo el Perú porque es algo que trasciende, por supuesto, a el ámbito público, que es el ámbito en el que en este momento estoy yo operando profesionalmente, y que involucra, por supuesto, otros actores, y el evento que estamos viendo hoy día es uno que refleja claramente eso. Transparencia Internacional está, y ahora en la mañana lo conversaba con una colega, decíamos, bueno, este término que se acuñó en el Acuerdo de París, que es el del marco de transparencia reforzado, es algo que está muy vinculado con el trabajo que hace Transparencia, ¿no? Entonces, aquí Magali y su equipo están trabajando en eso muy intensamente. Entonces, toda esta primera parte, estos tres puntos, los voy a pasar relativamente rápido porque voy a querer concentrarme en este último punto. Entonces, solamente para recordar que en el año 2015, cuando todos los países estábamos preparándonos para cumplir con el Acuerdo de París, decidimos preparar también nuestras, en ese momento, contribuciones nacionalmente determinadas, pero eran previstas, ¿no? Contribuciones previstas. Entonces, bueno, aquí está el grupo público que preparó esta información. Hubo consultas también. Y bueno, hubo todo un tema participativo, tal, que después volveré sobre esto. Y lo importante es que se determinaron seis grandes sectores en los que se trabajarían los temas de mitigación y cinco grandes temas, y aquí noten que no estoy diciendo sectores, sino estoy diciendo temas, porque ya son asuntos más transversales que solamente no son competencia o que son competencia de más de un sector. Aquí lo que quiero resaltar es que lo que dijimos como país es que nos comprometíamos a reducir el 20% de nuestras emisiones al año 2030, con una ambición de subir un 10% adicional. De ahí que surge el 30%. Y claramente, y este es un tema que nos ocupa en este evento, y ahí tenemos el arbolito, ¿no? el logo del programa, de este programa financiado por el gobierno alemán, que es un IKI, que es un fondo del gobierno, que el gobierno alemán le da a otros gobiernos en desarrollo. Entonces, aquí lo que tenemos es que el sector de emisiones, que llamamos cambio de uso de suelo, es el que tendría una mayor participación en el cumplimiento de las metas, o de la meta de reducción de emisiones. Y esto, entonces, lo que el Perú dijo que iba a hacer era el 30%, como ya mencioné antes, y lo que se comunicó solamente fue el 30% al año 2030. No se entregó oficialmente, igual que muchos otros países, solamente se entregó ese número, no se entregó un detalle. En adaptación, y esto quisiera resaltarlo muchísimo, por favor, en adaptación, comunicamos estos objetivos intermedios que ustedes verán aquí con determinadas áreas transversales que se consideran sumamente importantes. Entonces, por ejemplo, en agua tenemos incrementar la disponibilidad,
aquí en agricultura, reducir el impacto sobre la actividad agraria, en pesca, reducir la vulnerabilidad del sector pesquero, y aquí quiero hacer un paréntesis, en el sector pesca, en el subsector pesca del Ministerio de la Producción, se ha creado, ya no hace tan recientemente, pero se ha creado una dirección de cambio climático. Entonces, eso creo que es parte de lo que los que hemos estado trabajando en este tema tantos años vemos como un logro del Estado. Y aquí, permítanme, aquí yo no voy a hacer ninguna apología a nada. Los temas son sumamente difíciles, pero sí quiero resaltar que en un plazo de 20 años, que una dirección o que un sector que no está, cuya labor principal no es el tema ambiental o no es el tema de cambio climático, haya decidido tener una oficina de cambio climático, es algo notable. Y que ojalá que los otros sectores también empiecen a tener esa visión. Luego, por supuesto, en el tema de bosques, y aquí quisiera resaltar también la importancia del tema de adaptación en los bosques, cuando tenemos conversaciones en eventos o conversaciones de trabajo con los pueblos indígenas, siempre el tema de adaptación sale muy claramente, ¿no? A veces también vinculado a los temas de género. Y finalmente tenemos los temas de salud, y aquí quisiera resaltar entonces que la gestión de riesgos de desastres, la infraestructura pública resiliente, el enfoque de pobreza y poblaciones vulnerables, el enfoque de género e interculturalidad y la promoción de la inversión privada son elementos, ¿no?, que están presentes en todos estos temas. Entonces, como muchos otros países, cuando ratificamos el Acuerdo de París, pasamos de tener lo que se denominaban estas contribuciones previstas a nuestra contribución nacionalmente determinada, y como repito, es el 30%, perdón, el 20% más un 10% de ambición y las 5 áreas sobre adaptación que les comenté. Y aquí también permítanme hacer otro paréntesis, que aunque en esta presentación específica estamos centrándonos un poco en los temas de mitigación por el tema que estamos tratando, no quiero dejar de resaltar que para esta gestión y en general pensamos que para el Perú es sumamente importante los temas, son sumamente importantes los temas de adaptación. Y si ustedes leen la propuesta de ley de cambio climático que nosotros hemos planteado como ejecutivo, verán que esa importancia está bien clara ahí. Y los invito a leerla y a leer también la de la propuesta por la Comisión de Pueblos Andinos y esta. No estoy segura si ya salió también la de otra nueva bancada. Entonces, en este momento hay como 6 proyectos, tendrá que salir un dictamen, eso se tendrá que discutir y se verá finalmente cuál será nuestra ley. Ok. Bueno, eso lo voy a... Entonces, ratificamos el acuerdo, ¿no? El acuerdo entra en vigor y el 2 de febrero... Más que se establece, se instala, porque la norma de creación de este grupo de trabajo multisectorial para las contribuciones, la norma salió en julio del año anterior. Entonces, bueno, esto ya lo comenté. Y el trabajo que estamos haciendo en este momento sobre las contribuciones nacionalmente determinadas es en el marco de este grupo de trabajo multisectorial, este es el nombre todo completo, pero nosotros le llamamos el Grupo de Trabajo Multisectorial de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas. Y como verán, tiene 13 ministerios y al CEPLAN. Y estos que están en negrillas son los 2 ministerios y el CEPLAN que no pertenecieron al grupo anterior, al del año 2015 que les comenté antes. Y la importancia de esto, por supuesto, está nuevamente en los temas de adaptación, porque aquí el MIDIS está trabajando, como todos sabemos, programas sociales, como por ejemplo el de Jacu-Uiñay, que lo que ha hecho en los últimos años es incorporar medidas de adaptación al cambio climático. Y, por supuesto, también está el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por lo que ya comenté antes, de su transversalidad, y por supuesto también está el CEPLAN, por 2 motivos. Uno tiene que ver con algo que mencioné antes, que es que en la planificación nacional es importante que esté incorporado el tema de cambio climático. Entonces, como todos sabemos, por ejemplo, en los
En los planes de desarrollo regional concertado es muy importante este tema de la planificación, y además porque en el Acuerdo de París se habla mucho de las proyecciones o las estrategias de medio, ¿cómo es? Las de Mid-Century Strategies, las estrategias del 2050, ¿no? Y que tienen que ser bajas en carbono y tal. Entonces, allí el rol de nuestra institución de planificación de largo plazo es sumamente importante. Entonces, voy a pasar esto. Ah, bueno, y aquí solamente quisiera resaltar que en este grupo tenemos un trabajo de 18 meses, ya han pasado 4 y pico, y estamos haciendo una primera etapa que es una etapa de identificación y de revisión y de confirmación de las medidas que se trabajaron originalmente en el año 2015. Ya han pasado 2 años y tenemos que ser muy, muy correctos en identificar qué cosa es lo que efectivamente se va a poder hacer. Y entonces vamos a tener también estos espacios de participación, y aquí déjenme hacer una diferencia que nos comentó una colega de educación, que es la diferencia entre socialización y participación. No quisiéramos que estos espacios sean espacios solamente de socialización, sino de participación. Entonces, en las diferentes etapas del trabajo vamos a procurar tener esos espacios de participación. Me imagino que esta presentación ustedes la podrán ver, pero quizás aquí entonces quiero solamente enfatizar que desde el inicio, incluso desde que estábamos negociando el Acuerdo de París, el Perú le dio mucha importancia al marco de transparencia. Y este marco de transparencia reforzado lo que hace es dar la oportunidad de que todos los países puedan presentar la información o las acciones que dicen que efectivamente están haciendo, tanto en adaptación como en mitigación, como en los temas de financiamiento. Y no nos olvidemos, y ahí le pido a Transparencia Internacional o a Magali, a su equipo, que no se olviden de ver los temas de construcción de capacidades y de transferencia de tecnología, que son parte de los otros 2 medios de implementación que tiene la Convención de Cambio Climático. Entonces, nosotros, esto lo voy a pasar porque es como argumentar en favor del marco de transparencia, y solamente resaltar que este marco tiene que ser institucionalizado, permite la trazabilidad, debiera ayudar a que la información pueda ser replicable, obviamente tiene que ser comunicable, y finalmente tiene que contribuir con la verificación de lo que efectivamente los países afirman que están haciendo, ¿no? Entonces, ¿en dónde estamos en el Perú? Para ir al punto. Nuestra M, nosotros en este momento en el Perú, como varios de ustedes saben, hemos estado teniendo los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero ya por varios años, ¿no? Y en el caso del monitoreo, entonces, estamos aquí. Estos otros 3 elementos, el Registro Nacional de Iniciativas de Mitigación, un registro de inventario de organizaciones e instituciones, que sería voluntario probablemente, y un registro nacional del apoyo recibido. Y cuando decimos del apoyo, ¿no?, podemos estarnos refiriendo básicamente a los temas de financiamiento, aunque estamos viendo cómo eso también tiene que ver con los otros 2 elementos de los medios de implementación que les dije antes, que son el de construcción de capacidades y el de transferencia de tecnología. Y en reportes, sí, la convención ya había previsto varios reportes, incluso para los países en desarrollo, ¿no?, como las comunicaciones nacionales, que como todos sabemos el Perú también ya ha presentado, ¿no?, hasta la 3ª comunicación nacional, el reporte bianual de actualización, y por supuesto las contribuciones nacionalmente determinadas. Pero aquí el instrumento a través del cual se va a hacer el reporte, de las contribuciones todavía no está decidido. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo más probable es que lo hagamos sobre la base de la experiencia que los países ya tenemos en estos otros 2 instrumentos de reporte.
Y luego, también ya la Convención de Cambio Climático establecía un sistema o un proceso de verificación, que es este International Consultation and Analysis, ¿no? O ICA, que hacía que nuestros documentos pasaran, sobre todo el BUR, ¿no?, pasara por un proceso de verificación. Ahora, quisiera aquí hacer un énfasis muy grande en que, como cualquier país en desarrollo, el Perú nunca ha tenido compromisos, ¿no? Nunca ha tenido compromisos. Los países desarrollados, por su parte, han tenido un proceso de aprendizaje de 20 años para reportar, para verificar sus acciones. Entonces, un elemento absolutamente imprescindible para que exista el Acuerdo de París hoy día es el de la flexibilidad. ¿Y qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que se tiene que tomar en consideración las circunstancias de los países en desarrollo para el cumplimiento de este sistema, de este marco de transparencia reforzado. Entonces, nosotros hoy día estamos, bueno, esto es el inventario, aquí solamente quiero decirles que tenemos estos tres inventarios, ¿no? El último es el del año 2012 y en este momento estamos terminando de compilar toda la información que nos han dado los sectores a través de sus inventarios sectoriales, que les llamamos RAGEI, ¿no?, para tener el dato del año 2014. O sea, dentro de poco vamos a tener nuestro inventario del año 2014. Y ustedes pueden entrar a esta plataforma, bajarse las guías, pero además estas guías están en revisión, porque para hacer el inventario del año 2012 hubo un proceso muy rico en el cual los propios sectores han calculado su inventario. O sea, ya no ha sido solamente un cálculo centralizado que hacía el MINAM, sino que ahora cada sector ha hecho su cálculo de emisiones. Y entonces ese proceso nos ayuda para ir mejorando los cálculos, ¿no? Y por supuesto el IPCC tiene sus distintas guías y tiene sus distintos niveles de cálculo, y estamos tratando de mejorar allí donde se puede y no necesariamente siempre pasar de una metodología que tenemos ahora a una más sofisticada es mejor, pero esos ya son aspectos metodológicos en los que no voy a entrar. Y entonces aquí comentar que esto está en proceso, esta es una propuesta que tenemos de tener un registro nacional de iniciativas de mitigación. Y aquí van a entrar también las medidas que tengan que ver con el tema de cambio de uso de suelo. Entonces, lo que estamos proponiendo es una plataforma en la cual podamos ir registrando todo lo que se hace. ¿Y por qué esto es importante? Porque claramente no queremos doble contabilidad, queremos poder identificar dónde se están haciendo las cosas y cómo se están haciendo las cosas, ¿no?, en todos los sectores. Y luego también tenemos esta otra propuesta de un registro un poco más voluntario, si se quiere, que estaría destinado a organizaciones e instituciones, no solamente del sector privado, pero seguramente pensamos que allí podría haber bastante demanda para tener este registro. Bueno, y ahí hay algunas razones por las cuales pensamos que este instrumento, que no lo estamos llamando específicamente una calculadora de huella de carbono, porque pensamos que esto tiene que pensarse en el ámbito más grande en el que está, ¿no? Pero efectivamente hay una huella de carbono específica de las organizaciones e instituciones. Proética, Transparencia Mexicana y a Transparencia Internacional por la invitación a este seminario. Hoy día quisiera, en primer lugar, comentarles algunos de los desafíos en la implementación de las NDCs que nosotros como GEFELAR, como Grupo de Financiamiento para el Cambio Climático, hemos identificado a nivel regional, a nivel de América Latina y el Caribe.
En primer lugar, brevemente explicarles un poco para quienes no conocen el trabajo de Jefelar. Nosotros somos un grupo conformado por diversas organizaciones, centros académicos y expertos individuales, que tiene por objetivo buscar la creación de una arquitectura institucional de financiamiento climático transparente, con rendición de cuentas y participación social. Y para eso hemos elaborado diversos diagnósticos y análisis en más de 9 países de la región. Aquí ustedes pueden ver cronológicamente los países con los que hemos trabajado. Comenzó siendo una iniciativa a nivel de México, luego extendimos el trabajo en Argentina, en Chile, en Ecuador y en Perú en 2014. En 2015 tuvimos la oportunidad de trabajar con Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y en 2016 estamos a 2017 trabajando con Colombia. Nuestro trabajo básicamente ha sido enfocado en levantar información técnica y en datos sobre flujos de financiamiento internacional y asignaciones presupuestales a nivel nacional por parte de estos diversos países hacia acciones dirigidas a mitigación y adaptación al cambio climático. Tenemos diferentes socios a nivel local, puntos focales y aliados estratégicos en los diferentes países de la región, y con ellos trabajamos directamente en estos estudios. En esta oportunidad, en esta presentación, lo que yo quisiera compartirles son 3 puntos. En primer lugar, algunos de los informes y de los resultados de estos diagnósticos que hemos realizado, específicamente su relación en cuanto al financiamiento y a la participación ciudadana en las NDCs. Luego voy a compartirles algunos de los hallazgos, de los principales desafíos, digamos, que hemos identificado a propósito de estos diagnósticos y de otros estudios que hemos realizado, para luego conversarles sobre qué se está haciendo actualmente, cuáles fueron los últimos avances en el marco de la última sesión en Bonn en materias de modalidades de contabilización del financiamiento climático. Entonces, en primer lugar, desarrollamos este estudio que era referido a INDC y financiamiento climático en América Latina y el Caribe. Fue un estudio en el cual abarcamos a 31 países de la región y lo hicimos con el propósito de identificar y entender cómo había sido recogido el tema del financiamiento climático en las diferentes INDC en ese entonces. Entonces, para eso recogimos o identificamos más bien 6 aspectos. Fueron 6 aspectos los que la metodología proponía estudiar en estas INS. En primer lugar, referido a mecanismos de financiamiento, nos interesaba conocer si en las INS se incluían medidas y mecanismos específicos de financiamiento. Luego quisimos revisar si existía algún establecimiento de compromisos de financiamiento respecto de aquellas metas incondicionales. Y respecto de las metas condicionales, queríamos identificar si había, si había dentro de la INDC una identificación de las necesidades de este financiamiento o de los costos que implicaba, ¿verdad?, el cumplir y el acceder a la acción de estas metas condicionales. Por otra parte, identificamos si en las INDC había alguna referencia o alguna estimación de pérdidas y de daño por parte de los países que presentaron las INC, si es que existían referencias a financiamiento privado o otros mecanismos innovadores, tanto del sector privado como, digamos, en otros sectores, para ver de qué manera se integraban otros elementos adicionales a los tradicionales de acción del financiamiento climático. Y por último, revisamos si en las INS había alguna, qué nivel o grado de integración de los compromisos de transparencia existían, es decir, si se incluían o no mecanismos de transparencia como medición, reporte y verificación o estrategias de financiamiento. Los resultados que conseguimos fueron los siguientes. Esto, por supuesto que los informes van a estar disponibles, con mucho gusto se los puedo hacer llegar, pero los principales resultados fueron en 4 países identificamos que incluían el aprovechamiento de mecanismos de financiamiento internacionales, hacían una referencia explícita del aprovechamiento de mecanismos internacionales como el Fondo Verde del Clima. Ahí ustedes pueden ver, está Chile, Granada, Trinidad y Tobago,
entre otros. Identificamos que solo un país explícitamente mencionaba en su INDC la necesidad de crear o promover fondos nacionales para el cambio climático, ese fue el caso de Guatemala, y había 9 países que retomaron ciertas ideas de la necesidad de avanzar a cierta creación de mecanismos de mercado, como fue el caso de Costa Rica, de México y de Dominica, entre otros. Únicamente Haití especificó un presupuesto público para asignar en materia de cambio climático. Fue el único país de los 31 países en estudio de las INC que mencionó específicamente una asignación presupuestal en esta materia. Y países como Guatemala y Honduras hablaron de la necesidad de revisar sistemas presupuestales para inversión. En cuanto a la identificación de costos y necesidades de financiamiento, identificamos que hubo 12 países que hicieron esta identificación, y lo interesante aquí es que la mayoría de estos países pertenecen a islas, países vulnerables, que efectivamente han integrado dentro de su propia planificación, ¿verdad?, la inclusión, la estimación de estos costos y de estas necesidades porque son altamente vulnerables al cambio climático. Y estos mismos, en este mismo sentido, hubo 11 países que también incluyeron pérdidas económicas, la estimación de pérdidas económicas por estos impactos. Ahí está el caso de Perú, bueno, por supuesto, de México, República Dominicana, entre otros. En cuanto a los mecanismos de transparencia, se identificaron 3 países que establecieron explícitamente esquemas de transparencia y mecanismos de MRD sobre el financiamiento climático. Ahí está el caso de Chile, de Colombia explícitamente, y de Perú también se hace una referencia en esta materia. Y en el caso de Chile y Colombia también se hace una denominación específica a la creación y a la promoción de estrategias de financiamiento climático dentro de sus INS. En cuanto a estos mecanismos innovadores y a la integración del sector privado, hay una referencia en 3 países sobre la incorporación del sector privado, como es el caso de Colombia, de Barbados y de Bahamas, y solamente Bahamas incluye una medida, identificamos que incluía explícitamente la referencia de una medida innovadora al financiamiento, que fue que ellos plantean la creación de unos seguros de habitabilidad en zonas altas, es decir, que en la medida en que la gente vive en zonas más altas, los seguros van a ser de menor costo. Entonces, este primer informe, ¿me puedes pasar la siguiente, por favor? Ahí sí. Entonces, este primer informe nos permitió concluir que si bien existe una integración y una referencia de ciertos elementos del financiamiento climático en las INS, no había en realidad una integración suficientemente profunda o real de elementos específicos como, por ejemplo, estimación de costos, estimación de necesidades, entonces, y que todavía había que avanzar en la creación o en el establecimiento de compromisos respecto de mecanismos de monitoreo de transparencia y financiamiento. Hubo solo 3 países que integraron estos aspectos. Y también se reconoce que hay una referencia explícita al financiamiento desde el punto de vista internacional y solamente algunas referencias específicas a la importancia de apalancar financiamiento a nivel nacional. Entonces esto nos permite entender que existen varias áreas de oportunidad para revisar y robustecer las INC desde la visión del financiamiento, por supuesto, y también en promoción y en miras a desarrollar estrategias de financiamiento más robustas que nos permitan apalancar y mejorar la eficiencia de los fondos y la destinación de los fondos en materia de mitigación y de adaptación. Brevemente les quería comentar, antes de hacer referencia a otros aspectos de esta presentación, que también desarrollamos un estudio para analizar cuál fue el grado de participación de la sociedad civil durante la elaboración de las INC, y también revisamos ciertos niveles de ambición de las INC. Esto fue presentado para el Acuerdo de París. Lo interesante de esto
bueno, este estudio tiene un universo de países mucho menor que el anterior. En este caso solamente pudimos abarcar nueve países, y la metodología fue una metodología mucho más exploratoria porque fue a través de la aplicación de una encuesta. Sin perjuicio de eso, revisamos varios de los criterios que ahí están establecidos para revisar este nivel de ambición y el nivel de vinculación y participación de la sociedad civil durante la elaboración de la INS. Y a grandes rasgos lo que encontramos es que de los países mejor calificados, bueno, se encuentran Perú, Colombia y Chile, y los peores calificados están en el caso de Brasil y de El Salvador. Es importante recalcar que, como es una encuesta aplicada, hay una asignación de puntajes por criterio que va del 1 al 3, entonces es una asignación que puede diferir entre un aspecto y otro. Pero a grandes rasgos lo importante es que nos permitió entender que efectivamente los países mejor evaluados en términos de participación son aquellos que habían promovido, habían impulsado algún espacio de participación previa o durante la elaboración de las INS, que eso fue algo importante, que por otra parte, respecto al nivel de ambición, si bien las INS integran compromisos a nivel de mitigación y adaptación, todavía no se equipara ese nivel de ambición en cuanto a la reducción de emisiones y a la necesidad de adaptación, y que por consiguiente la participación de actores no estatales es importante no solo durante el periodo de elaboración de las INS, sino que va a seguir siendo importante, como bien se ha dicho, durante la implementación y la revisión de estas contribuciones. Estos informes, sumados a la experiencia que hemos tenido del GFELAC en otros estudios, nos han permitido identificar ciertos desafíos en materia de transparencia y de información en relación al financiamiento climático. Entre esos desafíos podemos mencionar, ¿verdad?, algo que se discute, que es esta falta de definición común sobre qué realmente va a ser contabilizado como financiamiento climático. Todavía hay espacios grises para entender qué se va a contabilizar como financiamiento climático. Vamos a considerar las grandes presas hidroeléctricas, la energía nuclear, los debates como Estados Unidos en que plantean que pueden ser inclusive proyectos más limpios, los proyectos de hogar, por sobre los del carbón. Es decir, todavía quedan zonas grises y criterios de exclusión sobre los cuales se debiera seguir avanzando para entender qué realmente se va a contabilizar como financiamiento del cambio climático. También existe una incertidumbre real sobre la movilización de los recursos. Falta mucha información y transparencia sobre cuántos recursos y hacia dónde están siendo efectivamente movilizados. Existen diferentes metodologías de contabilización, ¿verdad? Por una parte hay propuestas del OCDE, de los bancos multilaterales, de lo que se ha generado en torno a la Convención Marco. Entonces hay diferentes metodologías y aún se requiere avanzar en consensos y metodologías únicas y afines de reporte. Y hemos encontrado que existen enormes falencias en temas de transparencia y de acceso a la información, ya sea porque la información disponible sobre el financiamiento está incompleta, o porque está desactualizada, o porque está en un nivel tan agregado que no permite entender la lectura específica de ciertos datos, como por ejemplo la identificación de los actores que participan durante todo el ciclo de transferencia, desde que sale el recurso desde la fuente, a través de un intermediario, quién lo recibe, quién lo implementa a nivel nacional, a través de qué instrumentos financieros se traspasa, cuáles son las condiciones de ese traspaso. Si bien hay diferentes niveles de información, por ejemplo en el BID, en el Banco Mundial, podemos encontrar que hay un mayor nivel de desagregación de información, aún hay mucho por trabajar para hacer la lectura fina de esta información. También, cuántos recursos han sido efectivamente destinados al cambio climático o cuántos recursos han sido, por ejemplo, directamente etiquetados al cambio climático o asociados a acciones de cambio climático. Y como les comentaba, diversos desafíos en materia de MRD y de participación más inclusiva de actores en estas asignaciones. ¿En qué contexto estamos actualmente? Entendemos ya entonces cuáles han sido los diagnósticos, cuáles son los desafíos y las principales lecciones que tenemos que aprender. ¿Qué es lo que se está discutiendo actualmente? ¿En qué se está trabajando? En la última sesión
del grupo de trabajo DOC en Bonn, se emitió una nota informal porque no es una nota acordada por las partes, no es una nota oficial, pero sí reúne ciertos elementos bastante ricos e interesantes de analizar en materia de modalidades de contabilización del financiamiento. Bueno, si bien en este grupo hubo una discusión amplia sobre el marco de transparencia, discusión amplia en el sentido de que tanto se habló del marco de transparencia de acción, o sea, de mitigación, adaptación e implementación de NS, también se refirieron al marco de transferencia de apoyo, transferencia de capacidad, o sea, creación de capacidades, transferencia de tecnología, financiamiento. En esta oportunidad quisiera referirme a tres hallazgos principales sobre los avances de este marco de transferencia de apoyo. Específicamente hubo se reafirmaron y se ratificaron, ¿verdad?, ciertos objetivos y principios que se venían conversando, como facilitar la claridad sobre el apoyo previsto, mejorar el reporte y la transparencia para evitar la duplicación y la carga indebida. Se ratificaron ciertos principios. Y hubo algunas consideraciones transversales, como por ejemplo que se especifiquen y se recomiendan ciertas informaciones que debieran integrarse en el reporte de la información sobre recursos que se provistos, digamos. Entonces ahí se identifica que ojalá se integre la información sobre cuál es el receptor, el objetivo, el monto, el sector, el instrumento financiero, la fuente, entidades implementadoras, entre otras, diversos criterios que se especifican en esta nota informal. Pero lo importante, los puntos como digamos de énfasis, es que se discutió, ¿verdad?, cómo se va a contar, cómo vamos a distinguir lo que es nuevo de lo que ya se ha contabilizado, lo que es adicional, ¿verdad? La necesidad de armonizar mecanismos de reporte y monedas de reporte incluso, cómo vamos a contabilizar, a diferenciar lo comprometido de lo desembolsado, porque existen compromisos por países o entes multilaterales o bilaterales, pero de ahí a lo que efectivamente ha sido desembolsado, es importante conocer esa información. Y también distinguir, ¿verdad?, lo que se ha discutido entre el financiamiento climático, que va específicamente dirigido a acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, a otras que van dirigidas a acciones asociadas al cambio climático. Eso también va a impactar en la manera en que contabilizamos estos recursos. Y también, ¿verdad?, en el caso de recursos internacionales, los costos de transacción, los tenemos que deducir de esta contabilización, o los casos de cobertura de préstamo. Y con esto sí voy terminando. Entonces, en este contexto, si bien se están integrando, en la nota informal vemos que se están integrando, se está avanzando en la definición de estos elementos de modalidades, aún se requiere precisar más, con más claridad los objetivos y los principios, entregar mayores criterios de base para medir y contabilizar el financiamiento climático, y abrir la discusión sobre si vamos a plantear criterios directamente de exclusión sobre lo que vamos a entender como financiamiento climático. Y con esto termino. Aquí les dejo el link con las publicaciones para su consulta en caso de que tengan ganas de revisarlos más. Y muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Como ya adelantaron, vengo en representación del Grupo Perú Ambiente y Clima. Somos un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que estamos coordinando justamente para tener incidencia en las políticas climáticas. Dentro de nuestro plan de trabajo como Grupo Perú Clima y Ambiente, hemos estado efectivamente discutiendo y tratando de ver cuál sería la mejor forma en que la sociedad civil puede contribuir a la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Y revisando justamente la lista de medidas concretas que se está planteando implementar en el Perú, lo que identificamos es que en realidad desde hace décadas
las ONGs, las comunidades, los gremios, organizaciones sociales en general, vienen con una experiencia valiosa en la implementación de varias de estas medidas, ¿no? Por ejemplo, podríamos mencionar en el sector agricultura, se viene ya trabajando en lo que es mejoramiento de pastos, que es una de las medidas, o por ejemplo, mejorar el rendimiento del arroz. En el sector bosques, igualmente, se viene trabajando con gremios, cafetaleros, cacaoteros, en medidas que también están incluidas dentro de los NAMAS de estos sectores. Igualmente, se viene trabajando desde hace bastante tiempo en lo que es el manejo forestal comunitario. En el sector energía, por ejemplo, se viene trabajando en electrificación rural, en proyectos de cocinas mejoradas, y también en el sector de desechos sólidos, en todo lo que tiene que ver con rellenos sanitarios. Igualmente podríamos decir de las medidas de adaptación, de los temas priorizados en adaptación, ¿no? Por ejemplo, en los temas agua, agricultura, nuestras organizaciones han venido desde hace bastante tiempo desarrollando medidas en siembra y cosecha de agua, todo lo que tiene que ver alertas tempranas, inflamación climática, proyectos de riego tecnificado, recuperación de andenes y otros. Además, podemos nosotros, por el trabajo que tenemos a nivel subnacional, con gobiernos locales, con gobiernos regionales, podemos ayudar a identificar medidas de adaptación y mitigación que se podrían incorporar en las CNDCs, pero que no han sido identificadas, ¿no? O, por ejemplo, hemos tenido situaciones en que conversando con funcionarios regionales y hablando también, por ejemplo, con regidoras de gobiernos locales, nos enterábamos todos juntos, tanto gobiernos regionales como nosotros como sociedad civil, que a nivel local había medidas de mitigación que podrían ser reportadas por los gobiernos regionales, pero que no se habían conocido hasta ese momento. Es decir, podemos ayudar a identificar este tipo de medidas. Y también por nuestro trabajo, por tener interlocución tanto con los sectores, con algunos espacios de concertación, tanto a nivel nacional como subnacional, podemos también contribuir a hacer incidencia para que se dé más fuerza a la acción climática. Y además, y eso es lo que hemos estado viendo acá, también podemos, y creo que en este caso Proética ya lo está haciendo, hacer seguimiento y vigilancia a las medidas relacionadas con transparencia y con financiamiento climático. Subsisten algunos retos para que nosotros como sociedad civil podamos contribuir efectivamente a la implementación de las CNDCs. Uno de ellos, y creo que ya se mencionó acá, es el acceso a la información, ¿no? Tanto a las estrategias regionales, nacionales, sectoriales, como también propiamente a la implementación de las CNDCs. Un problema que hemos identificado, por ejemplo, es que a nivel subnacional, sobre todo a nivel subnacional, no hay suficientes capacidades, suficiente personal como para poder difundir y transparentemente las políticas climáticas que hay. Por ejemplo, las estrategias regionales de cambio climático muchas veces son inasequibles, ¿no? No se puede acceder a ellas a pesar de haber sido aprobadas hace bastante tiempo, ¿no? Y esto no es por falta de voluntad de los gobiernos regionales o del Ministerio del Ambiente, sino simplemente porque no hay los recursos como para que las entidades responsables puedan hacerlo. Y eso es un punto en que quizás el financiamiento internacional podría canalizarse más hacia eso, ¿no? Después también otro tema que hemos identificado donde podríamos mejorar la transparencia es en la participación de la sociedad civil en espacios como la Comisión Nacional de Cambio Climático. Acá tenemos esta instancia donde tiene participación tanto representantes de sociedad civil como representantes del Estado, del sector privado, pero no, como digo otra vez, no por falta de voluntad, sino quizás por
por falta de coordinación, esas reuniones no suelen ser muy proactivas, ¿no? Entonces nosotros quisiéramos como sociedad civil un mayor diálogo para identificar mecanismos para que no solamente se nos informe sobre las medidas que se están tomando, sino también para poder canalizar una agenda y tener reuniones con una periodicidad determinada y tener canales abiertos para hacer llegar las propuestas a los tomadores de decisiones. Eso también, una situación similar con el grupo de trabajo multisectorial de alto nivel que se ha conformado para promover la implementación de las NDCs. Este grupo de trabajo está conformado actualmente, está conformado totalmente por actores del sector público. El sector privado, la sociedad civil puede intervenir pero a título de invitados, y además tendría que establecerse un mecanismo de participación que todavía está pendiente. Entonces creo que eso también es algo que se debe priorizar. Otro tema que también se ha mencionado acá es la identificación del gasto climático. Cuando las instituciones de la sociedad civil, las organizaciones, hemos querido hacer una revisión del gasto tanto público como que venga de la cooperación internacional orientado a la acción climática, es difícil identificar estos fondos porque no existe un identificador específico para el gasto climático, ¿no? Entonces creo que ese es otro de los factores que deberían tomarse en cuenta y priorizarse. Y también y por último, pero no menos importante, habría que tomar acciones específicas para hacer que la información sobre NDCs y sobre la acción climática en general sea más entendible hacia la población, hacia el público, porque suele ser transmitida en términos muy técnicos que normalmente no son fáciles de entender para la ciudadanía que no tiene mayores conocimientos sobre estos temas. No, ninguno de nuestros roles como sociedad civil es quizás contribuir a que también haya más conocimiento, más sensibilización sobre estos temas, ¿no? Bueno, gracias por la oportunidad, por ahora por terminar. Gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar aquí y ser parte de esta conversación. Creo que esto ha sido algo muy fructífero y una conversación muy inspiradora, poder aprender y poder apreciar las acciones que están siendo tomadas en Perú y en la región para poder dirigir y ver los retos acerca del cambio climático y en el acuerdo y los retos del Acuerdo de París. Ahora, París, esto es un momento en la historia, es un momento fantástico en realidad, después de años de negociación, poder tener algo que pueda y que en el que todos estamos de acuerdo, que tenga un impacto verdadero y que esté enlazado con una meta climática fuerte. Esto realmente da unas condiciones básicas y es lo que hemos mencionado en la sesión. El problema de que los países deberían tener y decidir a través del compromiso con su público y con los accionistas y participantes, cuáles serían las contribuciones. Y esto es algo muy importante y creo que esto se ha resaltado una y otra vez. Y creo que lo que sería interesante sería entender mucho más la participación y cuáles serían estas bases y tan inclusivo podría ser y cómo podría evolucionar. La transparencia es muy importante y es fundamental, y nuevamente ya se ha hablado en numerosas oportunidades, y lo que significa es que es algo que ya se ha mencionado en el tiempo. Por supuesto, y ya hemos mencionado esto anteriormente, la posibilidad de que todavía y en reuniones que se vayan a dar más adelante y que se puedan dar en una dirección, es muy difícil. Pero lo primero que tenemos que hacer en lo que respecta a la transparencia
y los retos para poder obtener la transparencia a la que nosotros queremos lograr y podamos apreciar. Ese sería el primer paso para poder lograr los objetivos que queremos. Desafortunadamente, como todos sabemos, no ha sido fácil poder avanzar. Y también podemos con Marruecos después de las elecciones también de los Estados Unidos. El acuerdo de París, después de también haberse retirado del mismo. Lo cual es importante para el apoyo también. Es muy importante para esta conversación y para las preguntas que se han dado hasta el momento. Y para la conversación política. Y también la información que se dio en el mes de noviembre. Las economías emergentes. Esto va a poner presión. Y para tratar de ser innovativos, creativos, y cómo podemos poder ser sustancialmente suficientes. Entonces esta sería la pregunta que yo tendría para Perú. Y para las siguientes reuniones, ¿cómo es que podemos seguir ahí? En la región. Entonces, la discusión que estábamos viendo es nacionalmente cómo poder determinar las contribuciones, un problema global, las acciones de todo el mundo, cómo podemos presentar y participar al respecto, tanto en términos de adaptación como mitigación, y cómo es que la ambición se puede hacer y se utilizar para poder mejorar en un nivel regional. Pero también la capacidad y el apoyo que se puede dar los unos a los otros para poder lograr los objetivos y las capacidades laborales en sociedad en la región. Creo que la transparencia y proética tienen una gran relación y han brindado y un gran enlace para poder crear una gran relación. Pero también en el nivel político sería muy interesante poder ver cómo podría evolucionar y poder ver cómo es que podrían ver cómo podrían lograrse estos retos. Ahora, la otra idea que tengo es, por ejemplo, lo que tenemos el reto para poder implementar todos los problemas que se pueden presentar y acarrear por el cambio climático. Tenemos un pequeño problema técnico. Entonces, simplemente para poder recapitular, creo, ¿pueden escucharme bien ahora? Sí. Entonces, para poder recapitular, básicamente, lo que estaba mencionando era que obviamente estoy de acuerdo con las personas que han estado dando sus presentaciones y las contribuciones nacionales son muy importantes, pero resaltaba la necesidad de que, dado que nos encontramos en una situación importante en estos momentos, en una situación cercana, ya que París fue un gran éxito, pero Estados Unidos ha salido
salido del Acuerdo de París después de las elecciones de Trump en noviembre. Y lo que se está dando en Estados Unidos en estos momentos, y estamos preocupados debido al futuro del financiamiento climático y también al futuro de la confianza, de también el apoyo que se pueda dar por los esfuerzos globales y los esfuerzos que se puedan dar en nivel global. Entonces, esta es una pregunta o un reto que quisiera poder darle a los panelistas. Entonces, ¿cómo podrían considerar lo que significa entonces para una contribución nacional? Entonces, resaltar un poco más la responsabilidad para las economías emergentes y también para los países en desarrollo, que ¿cuál sería su rol en esta, en estos retos? Entonces, con más allá, NDC, y esto en particular en un nivel regional, ¿hacia dónde iría en Latinoamérica? ¿Qué tipo de, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de capacidad y necesidades en la región, dentro de esta, o tal vez un nivel transversal o en una cooperación, estas 10 capacidades pueden lograrse, considerando de que los países en desarrollo, tal vez viendo los políticos, problemas políticos, no involucrándolos, pero viendo qué es lo que se puede presentar. Y creo que eso es algo, llega un tipo de realidad que tenemos que considerar. Es un problema que se está dando y va a ser un problema que tenemos que considerar en las siguientes reuniones, algo que está presente y latente. El otro problema que también tenemos que ver en la región es la corrupción. Y a pesar de que ya hemos visto un marco de transparencia y que se va y se mueve en diferentes direcciones, y que también lo hemos visto en un marco comprensivo, pero la corrupción también puede, o si esta también puede, digamos, si esta puede interferir para poder lograr estas metas globales, entonces tenemos que ver qué podemos hacer para poder asegurar las metas. Y lo que se mencionaba, el director de clima, y cómo podemos asegurarnos de que las personas realmente estén comprometidas en el nivel de la región y cómo esta cooperación puede darse para que los gobiernos sean responsables y realmente poder expandir esta responsabilidad. Entonces, yo creo que en la dirección en la que estamos avanzando, nuevamente, ¿qué es lo que podemos hacer regionalmente para que las personas, particularmente el tipo de adaptación y mitigación, los retos que se están presentando, entiendo en la región? Entonces, ¿cómo es que podemos incluir esto? Creo que se perdió una parte de lo que estuve diciendo durante los 10 minutos que estuve mencionando. Espero no haber tomado mucho de su tiempo. Espero que... Muchísimas gracias. Okay, thank you, Lisa. Thank you, Lisa.